¿Cómo andan, gente? Bienvenidos a este nuevo podcast. Cuando se habla en una conversación sobre el hard rock, la gran mayoría tira estos nombres: AC/DC, Led Zeppelin, Deep Purple, Guns N' Roses, Van Halen, Kiss, el primer Aerosmith y algunos pocos más. Pero rara vez, por lo menos acá en Argentina, alguien va a decir el nombre de ZZ Top. Porque de entrada es un nombre que no está tan asociado a este género. Si bien han logrado tener una popularidad en todo el mundo y unas ventas bastante respetables, la fama de los barbudos ha quedado mucho más en las sombras a comparación de los nombres gigantescos que nombré más atrás. Trío formado a fines de los 60 en la Gran Texas de Estados Unidos, ZZ Top es uno de esos poquísimos ejemplos de banda que ha logrado mantenerse con vida durante varias décadas. Estos tipos llevan más de 50 años de carrera de manera constante, sin separarse ni tampoco tomándose un hiatus, siendo comparables en ese sentido con los mismísimos Rolling Stones en cuanto a su vigencia en el tiempo. Los tejanos son un ejemplo de la constancia y el trabajo duro sin dudas, pero ya llegará la ocasión para hablar de ellos en general. Hoy voy a hablar puntualmente de su primer paso discográfico, ya que estoy preparando un guión sobre su guitarrista. Con una formación que cuenta con Billy Gibbons en guitarra y voz principal, Dusty Hill en bajo y coros y Frank Beard en batería y percusión, en enero de 1971 lanzan su ópera prima, en pleno estallido de discos como el Sticky Finger de los Stones o el volumen 4 de Zeppelin. A diferencia de la mayoría de lanzamientos de ese año, ZZ Top se da a conocer con un perfil mucho más bajo y sin muchas pretensiones musicales. Lo que caracteriza este trabajo es un sonido mucho más simple y directo que la mayoría de sus colegas, cosa que sería una marca registrada de la banda, con un enfoque protagónico en riff de guitarra contundentes y unos solos orientados al blues rock al 100%. Esta fórmula, que contándola hoy, en pleno 2022, no es ninguna novedad ya que la conocemos al pie de la letra, fue iniciada por ellos. ZZ Top establece desde su primer disco el que es, según mi visión, el sonido que define al hard rock clásico. Con clásico me refiero a ese hard rock que se concentra solamente en la guitarra, bajo y batería como idea central, sin querer complejizar el estilo ni querer innovar agregando otros instrumentos u otros sonidos para experimentar. Esta fórmula que siguieron bandas emblemáticas como Kiss y sobre todo AC/DC fue iniciada por ZZ Top con este debut. Así de importantes fueron para la historia del hard rock. Metiéndome en el disco, lo primero que se nota es una producción sencilla, más despojada y sin nada de capas de sonido ni arreglos en las canciones. Da la impresión de que se grabó todo en una toma y que el productor, cuyo nombre es Bill Ham, mandó imprimir las copias ni bien terminó de grabar, sin revisar nada en la postproducción. Un dato interesante es que este señor trabajaría con la banda durante toda su carrera, sin ser reemplazado jamás hasta su fallecimiento en el 2016. Otra prueba más de que Billy Gibbons y Dusty Hill tenían una clara idea de hermandad y tomaban a su banda como a una familia. Pero aparte de eso, el laburo de Bill Ham demostraría ser el perfecto para el trío, ya que este audio más despojado comparado a las grandes producciones de ese año le jugaría a favor, ya que transmite a la perfección esa mezcla de blues, rock sureño y hard rock que tenían en su música. En cuanto a la performance, como ya se pueden imaginar, no estamos hablando de músicos virtuosos. Ninguno de los tres es un perfeccionista que toca 100 notas por segundo, pero lo que sí transmiten Gibbons, Hill y Beard es una pasión y un compromiso por el rock and roll que los pone a la altura de cualquier dotado de la época. En cada canción te vas a encontrar con una base de bajo y batería que, aunque no destaque, cumple su función, pero sobre todo te vas a encontrar con unos riffs y unos rasgueos de blues rock tremendos, acompañados por unos solos que, si bien pueden ser repetitivos a veces, la realidad es que tienen tanta alma que no te terminan de aburrir nunca, ya que Gibbons, lejos de querer asombrar a alguien, toca lo justo y necesario en función de dar una canción memorable, que cierre por todos lados en no más de 3 minutos. Momentos como Going Down to Mexico, Brown Sugar y Bedroom Tongue
son ejemplos magistrales de un hard rock sólido y sin vueltas. También hay espacio para una balada, que en este caso es Old Man, de los mejores momentos del trabajo, ya que, lejos de ser un tema meloso hecho para que sea un hit, es un lento sureño que eleva la figura de Gibbons a otro nivel por su performance vocal y por el solo de la canción, de los mejores de toda la discografía. Los temas del primer álbum de ZZ Top van al grano en todo momento, aunque también hay que decir que no todos están al mismo nivel. Certified Blues y Just Go Back for Babies se tornan monótonos y algo aburridos por repetir lo mismo sin tanta inspiración. Pero tampoco es que sean malos como tal. Lo que definitivamente sí es un punto negativo es el nombre del álbum. No les costaba tanto pensar en un nombre con un poco más de creatividad. Parece como si los tejanos no hayan querido ni intentar tomarse 5 minutos para inventar un título más decente. La portada también falla en llamarte la atención, ya que es una especie de fondo en un tono amarillo apagado, con una foto de la guitarra y el nombre del disco arriba. En general, lo que es el apartado visual de la tapa, la banda falla y se deja ver que no tenían muchas ideas. Pero esto es algo que sería casi normal en toda su discografía, salvo algunas excepciones, y al fin y al cabo no dejan de ser detalles que no son vitales para el resultado final. Algo que me olvidaba de mencionar es el desempeño vocal de Billy Gibbons. Si bien su voz está lejos de ser privilegiada y destacar por una gran técnica, el barbudo tiene un tono muy particular que lo patentaría a partir de acá y lograría ser un sello característico para ubicar al grupo. Su voz te hace pensar en el típico viejo de bar tejano que ya se chupó un par de whiskies, cosa que encaja bien para cuando lees las letras y para el tipo de música que quiere expresar. Esa voz, que para algunos puede resultar molesta, se volvería icónica con el pasar de los años. Pero ojo, Gibbons puede alternar en un tono más estándar, por así decirlo, más ameno y disfrutable para el oído, que si bien en este disco no se escucharía tanto, recién tendría que llegar el segundo más o menos para que empiece a cantar más de esta manera, este tono se escucha, como dije antes, en la balada Old Man, garpando completamente. Dusty Hill también aporta lo suyo haciendo la voz principal en Going Down to Mexico, con un tono simple parecido al estándar de Gibbons, que al igual que el anterior, encaja bien para el estilo musical sin ser nada del otro mundo. Ambos cumplen con lo que se espera de ellos. Ya para ir terminando, lo único que tengo para decir es que vayan a escuchar este disco. ZZ Top First Album es un debut que sirve como declaración de principios para un grupo que jamás traicionaría sus raíces y que se mantendría siempre fiel al estilo que tocan desde sus inicios, obviamente con leves variantes y adaptándose a distintas épocas, pero siempre partiendo de la misma base, que es la que se escucha en este material. Si bien no es una obra maestra ni un disco perfecto, es un gran álbum debut que tiene como mayor mérito sentar las bases y definir el sonido del hard rock más clásico y más directo. Sonido que continuarían miles de bandas hasta el día de la fecha, siendo AC/DC a mi parecer los que mejor siguieron este legado. El que nunca haya escuchado ZZ Top y le interese conocerlos, o para los que ya los tengan escuchados por el tema Lagrange, vayan a escuchar obligatoriamente este debut que dudo mucho que defraude a alguien. Por su influencia, por su calidad y por dejar algunas canciones memorables, ZZ Top First Album se lleva un 8 de 10.